Continuamos con más en Levántate Bolivia y tengo el placer de saludar a alguien que fue nombrado obispo de la urbe alteña. Monseñor Eugenio Scarpellini está con nosotros y nombrado por el Papa Francisco. Bienvenido, Monseñor, un placer tenerlo acá. Gracias por este espacio y de verdad, sí, para mí una alegría saber que he sido nombrado por Papa Francisco como obispo titular en el Alto. No la alegría por el cargo como tal, sino saber que él ha puesto una confianza en mi persona, en un servicio que intentaré hacer de la manera mejor posible. ¿Qué significa? ¿Cómo le explicamos a la gente que fue nombrado obispo de la diócesis del Alto? Yo soy ya obispo del Alto, auxiliar del Alto desde septiembre del 2010, entonces prácticamente son casi 3 años. Ser titular significa que en aquella iglesia local que es el Alto y las 6 provincias, tú eres el sucesor de los apóstoles, es decir, la presencia de Jesús en aquella iglesia. Tú eres el pastor llamado a guiar la iglesia, tú eres el maestro llamado a orientar, y tú eres aquel que de veras santifica la vida de aquella iglesia con tu presencia. Obviamente esto es una misión enorme. Cuando yo lo pienso, me siento tan pequeñito realmente, ¿no? Y me asombra. Pero al final, realmente dices, esto no es una cosa solamente humana. Si bien viene por medio del Papa Francisco, que es el sucesor de Pedro, entonces la presencia de Jesús en nuestra Iglesia Universal, y de allí yo sé que esto es donde Dios, es Dios quien de una u otra manera te pide, te llama a un servicio así. Entonces tú lo asumes confiando que quien te ha llamado te va a apoyar. Yo creo perfectamente esto. No estoy solo, Dios me va a acompañar seguramente. Y conmigo me van a acompañar mis sacerdotes que tengo en el Alto, las religiosas, los catequistas, la gente, ¿no? Que en estos días me ha demostrado seguramente un cariño, una aceptación, una acogida muy linda. Estábamos viendo una fotografía de Monseñor con el Papa Francisco. Usted tuvo la oportunidad de conocerlo, de estar con él. Me estaba contando de entregarle una carta de invitación para que venga a Bolivia. Sí, en mayo, 17 de mayo, una mañana estuve ahí, una reunión de sacerdotes y encargados de misiones, y tuve la oportunidad de acercarme con él, de estar unos minutos con él. Y a nombre de todos los obispos de Bolivia le entregamos la carta invitándolo para que venga a Bolivia en uno de sus viajes en América Latina. Ojalá se dé esto. Me sonrió cuando le presenté la carta, como decir, todo el mundo me está invitando. Eso percibí en su sonrisa. Pero sí, una persona muy linda, una persona muy cercana, una persona de una comunicación inmediata y sencilla, de veras, ¿no? Y capaz de darte en aquel momento toda la atención y la cercanía que uno espera de él, ¿no? Entonces uno ya agradece esto porque un papa, uno como él, que tiene un mundo a su alrededor y que te dedica tiempo y te escucha a ti, ya es un regalo. Ahora, me dijo que conoce el Alto. Sí. A ver, cuéntenos un poquito, ¿conoce nuestro país? Es una anécdota porque él, empezando su discurso, dijo que el cardenal que estaba a su lado le enseña qué es la iglesia. Y nosotros nos reímos todos, obviamente. Y él explicó que conoce, que le enseña, no sé, qué tal diócesis tiene esta dificultad, que la otra diócesis ha caminado de esta manera y cosas por el estilo. Cuando yo me acerco y le digo, soy Monseñor Eugenio de la diócesis del Alto, y él empieza más bien a explicarle al cardenal, tú sabes que el Alto se encuentra en Bolivia, tanto en medio de altura, que es una ciudad nueva, y empezó a explicarle eso. Ay, qué lindo. Demostró conocer el Alto. Yo estoy convencidísimo que Papa Francisco conoce muy bien Bolivia. Él es íntimo amigo del cardenal Julio. De hecho, me mandó un mensaje de augurio para la salud del cardenal, que transmití, obviamente. Entonces, es un hombre que conoce muy bien nuestro país. Y es por eso que yo albergo la esperanza que venga para acá. Qué buena noticia. Qué lindo, de verdad, es una gran noticia. Pero me imagino que como obispo de la diócesis del Alto, también se tiene un plan, un proyecto para el pueblo alteño en este caso. Entre estos planes, ¿y cuáles son los más importantes? Trabajar con los niños, la familia, los jóvenes que necesitan de Cristo. El Alto como diócesis es bastante joven. Celebramos justamente el día 28, lo haremos el sábado 31, el 19 aniversario de vida oficial de la diócesis del Alto, muy joven. Digo que hemos dejado los pantalones cortos para poner los pantalones largos ahora, ¿no? Están creciendo. Está creciendo.
Y en estos años ha caminado hartísimo. Y esto le doy gracias a Monseñor Jesús Juárez, porque él ha sido el pastor que ha conducido todos estos años la Iglesia del Alto. Se trata ahora de afianzar el trabajo que ya se está llevando adelante. Personalmente veo que es fundamental trabajar muy de cerca con mis sacerdotes y fomentar las vocaciones. Somos muy pocos. Todo el Alto y las 6 provincias somos 68 sacerdotes. ¿68? Nada más. Respecto a mi diócesis de origen, somos de 1 a 10 en proporción. Eso hace ver el desafío enorme. Si queremos llegar a las comunidades, si queremos llegar a las familias, a los jóvenes, a los niños, tenemos que fortalecer realmente los sacerdotes que estamos presentes, todos, empezando por mí, y deber hacer crecer la alegría en los jóvenes de servirle a Dios, ¿no? Con las cosas. Entonces, el tema vocacional para mí es un primer desafío enorme. Segundo, como decías tú, fortalecer el tema de camino de formación de los niños, de los jóvenes, para que se encuentren con Jesús. Allí va el tema de la catequesis, allí va el tema de la liturgia, allí va el tema de los grupos juveniles. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo ya desde varios meses unos talleres para jóvenes que después irán al encuentro de sus compañeros en la universidad, en el trabajo, en los colegios, jóvenes misioneros como tal. Esto es un segundo desafío grande. Un tercer desafío que yo percibo en el Alto, y es fruto de la peculiaridad del Alto, hay gente en el Alto que es muy comprometida. Dicen que el Alto es la brújula que orienta un poco, o la aguja de la balanza, ¿no? En el mundo político, social. Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué no hacer que esta misma fuerza sea también algo para la Iglesia? Entonces, la formación de los laicos, para que asuman su compromiso de dirigentes, de operadores, de gente de los barrios o de en el trabajo, a partir de los valores del Evangelio. No es que tenga que estar en las sacristías, más bien, formación de laicos para que a partir de su visión de la vida en el Evangelio de Jesús puedan impregnar de estos valores la ciudad del Alto, entonces hacerla más digna, más fraterna, más vivible. Esto para mí es un desafío enorme, grande. Monseñor, estábamos justo viendo la entrevista con el defensor del pueblo hace instantes que tenía Juan Carlos y hablábamos del tema de las cárceles. Lo que ha sucedido en Santa Cruz es realmente trágico. Es el reflejo de cómo está el sistema carcelario en nuestro país y lo que puede pasar. 32 personas han fallecido en este lugar. El Alto también tiene sus preocupaciones en torno a esto. Sí, primeramente permíteme hacer llegar las condolencias mías a las familias que han perdido sus seres queridos y ojalá que los heridos puedan recuperar pronto su salud. Realmente una pena que lo que haya pasado en Palmasola y refleja lastimosamente una situación explosiva que hay a lo largo de todo el país. En el Alto tenemos dos cárceles, Chonchocoro y Calauma. Chonchocoro, que es una cárcel de seguridad, yo fui a visitarlos ya algunas veces. Las condiciones de vida allá no son fáciles para nada. En el momento en el cual yo fui a verlos, no había muchos presos, entonces problemas de hacinamiento u otros no lo sabía, pero igual había mucha violencia interna, había confrontaciones, entonces igual, los mismos problemas. Todo lo que me refiero yo como una experiencia interesante en el Alto es Calauma, que es un proyecto de cárcel juvenil. Más que cárcel, debería ser un proyecto de educación y rehabilitación. Hay en este momento como unos 150 jóvenes, hay educadores que los acompañan, hay talleres de rehabilitación, hay un sistema, diría, donde se intenta recuperar a la vida ordinaria los mismos jóvenes. Y reinsertarlos. Y para después reinsertarlos. Ese es el objetivo. Esto es el objetivo. Es la visión de lo que debería ser una cárcel, no Exacto. simplemente segregar, sino rehabilitar la persona para que vuelva y tenga una oportunidad en la vida. Pero también ahí tengo que decirlo con amargura, lo digo, con amargura, que por lo que se prevé cerrar la cárcel de San Pedro, unos 300 jóvenes más, 200 entrarían a Calauma. ¿Sumarían a estos 150 que ya se tienen? Exactamente. Esto significa tumbar el proyecto como tal, vaciarlo de contenido y de capacidad operativa.
se perdería una oportunidad enorme. Yo, de verdad, frente a lo que está pasando en Palmasola y en otras cárceles, aquí hago un llamado grande a las autoridades para que no hagan estas decisiones, no tomen estas decisiones, no implementen estas medidas en Calauma, más bien defiendan como sea esta experiencia, que podría ser una experiencia piloto importante para todo el país. Ojalá de veras que escuchen esta voz. Vamos a hacer el seguimiento nosotros también, monseñor. De verdad, estamos muy contentos de que nos haya visitado. Gracias. Va a ser un placer. Esperemos que no sea la última y que nos visite siempre en el Levántate Bolivia. En la medida de lo posible, sí. No me cuesta levantarme temprano, entonces no tengo ninguna dificultad. Y al que madruga, Dios lo ayuda. Adiós, Dios, es cierto. De verdad. Monseñor, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos están acompañando. Gracias. Amigos, nos vamos rápidamente a una pausa y volvemos con más. Esto es Levántate Bolivia. Estamos a 16 minutos de las 8 de la mañana. Quédese con nosotros. Retornamos en breve con más de las informaciones, con más de lo que le gusta acá en Levántate Bolivia.